Pues nada chicos, con este tercer y último vídeo finalizamos la miniserie de analizando competitivamente a los nuevos Pokémon que han llegado en la segunda parte del DLC, el disco índigo, de Pokémon Escarlacre y Pokémon Púrpura. En la primera parte estuvimos analizando tanto a Terapagos como Hydrapple y también a Archaludon, un vídeo que por cierto tendréis abajo en la descripción, y Archaludon y descripción entran como pajuela la cazuela. En la segunda parte hemos estado analizando las formas paradoja tanto de Raikou como de Entei, Electrolena Furiase y también Flamariete. Vaya pedazo de Pokémon, también tendréis ese vídeo en la descripción. Y esta última parte va a tratar de las formas paradoja pero exclusivas de Pokémon Púrpura, es decir, Ferrotesta, forma paradoja de Cobalion, y también Ferroguacamole, forma paradoja de Terrakion. Otros dos pedazos de Pokémon. Pues bien, sin más dilataciones, vamos a comenzar ya con Ferrotesta, que como veis es un Pokémon tanto de tipo acero, mantiene el tipo acero del propio Cobalion, como de tipo psíquico. ¡Ojo! Una combinación que desde mi punto de vista es buenísima. Por ejemplo, ¿qué otro Pokémon tiene esta combinación? Un Jirachi. ¿Jirachi es buenísimo? Correcto. Aunque sea bueno porque te está tocando los huevos con la estrellita que tiene en la cabeza. Eso es verdad, no para de retrocederte. Pero Jirachi es bueno y tiene un cojonazo y medio de resistencias. Exactamente igual que va a tener este Ferrotetas. Como habilidad, lógicamente, va a tener la misma que todas las formas paradoja de Pokémon Púrpura. Se llama Carga Quark. A estas alturas creo que todos conocemos cómo funciona, pero por si acaso lo explicaré muy deprisa. Carga Quark es una habilidad en la cual, si hay un campo eléctrico activo o si porta la energía potenciadora, que va a ser de un solo uso porque la va a consumir, la energía, chavales, no penséis mal, el Pokémon va a estar bosteándose la estadística que tenga más alta. Si es el ataque, en un 30%, si es la defensa, en un 30%, exactamente así con todas, excepto si es la velocidad, porque la velocidad se la bostea en un 50%, como si estuviera portando, por ejemplo, un Pañoloncio Orechoni, o si alguien ha utilizado un Danza Dragón, para que os hagáis una idea, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre por aquí? Que las formas paradoja de Pokémon Púrpura, desde mi humilde punto de vista, están demasiado desahuciadas. Es muy fácil poder ayudar a las formas paradoja de Pokémon Escarlacra, porque es mucho más sencillo poder colar el sol que meter el campo eléctrico, que en la actualidad solamente lo hacen Mireidon y Pincurchín. Después de haber pronunciado el nombre de Pincurchín, tuve que tomarme un descanso porque me estaba volviendo loco. Entonces, vamos a analizar las estadísticas que tiene este Ferrotetas. Fijaos que tiene 90 puntos de salud, no está nada mal. Ataque físico, no hacemos referencia a él, no lo vamos a estar utilizando. Defensa física de 100, que es muy buena, exactamente igual que la defensa especial, que es 108, también bastante buena. Y velocidad, por ejemplo, 98, que son 324 a nivel 100, como por ejemplo puede tener un Hydreigon. Pero también va a ser más veloz que un Urshifu, para que os hagáis una idea. Y también sería más veloz, por ejemplo, que un Haxorus, que un Mimikyu, que un Landorus y que muchísimos Pokémon. Por lo tanto, 324 no es excesivamente veloz, pero no está del todo mal. Y por último, que es en lo que más destaca este Pokémon, es su ataque especial. 122 de base, 377 a nivel 100, suponiendo que lo llevemos modesto, 252 EVs en ese propio ataque especial. Y como resistencias, un cojonazo y medio, resistente al acero, al dragón, al hada, al hielo, al normal, al planta, al roca, al volador. Es súper resistente, es decir, le hace un cuarto de daño el psíquico y es inmune al veneno. Esa combinación de tipos es directamente sensacional. Los movimientos que puede aprender por nivel interesantes serían el psicocarga, porque al ser un atacante especial, actuar sobre la defensa física del oponente siempre está muy bien. La gente va a saber que es atacante especial y lo lógico es que te estén colando a su Pokémon defensivo especial, le metes un psicocarga y le vas a hacer demasiada pupitar. Y luego por encima puede aprender el volteo cambio para ganar el momentum. Y también el Tajo Taquión, movimiento característico que hemos visto por cierto en un tráiler. Tajo Taquión tiene 50 de potencia pero siempre golpea dos veces, con lo cual esto es fantástico contra un Mimikyu porque le rompes el disfraz y lo revientas. Es fantástico también contra Pokémon que lleven robustez, contra Pokémon que lleven la banda guante porque lo revientas exactamente igual. Así que pedazo de movimiento característico que tiene este Ferrotetas.
que por si fuera poco, tampoco puede fallar, por mucho que se haya subido la evasión el rival o por mucho que te hayan disminuido a ti la precisión. Como movimientos DMT interesantes que puede aprender, vamos a estar obviando los que sean de categoría física. De hecho, aprende danza espada, pero lo dicho, no creo que compense en absoluto, porque también aprende el pad mental, como Electrolena Furiase, por poner un ejemplo. Un pad mental podría venir muy, muy bien. Luego ya, movimientos ofensivos de categoría especial, obviando el psicocarga volteocambio, que por ejemplo los aprende por el propio nivel, tendría el Psychic Amen y tendría también Basta Fuerza y el Psicorruido, que es uno de esos nuevos movimientos el cual impide que el rival se pueda recuperar. El Psicorruido puede llegar a estar muy bien. Y ya nos cuento la Basta Fuerza. Lo mismo, interesa estar utilizando a este Pokémon en un campo psíquico en lugar de un campo eléctrico, porque es que además también te beneficias con el stab. Metes campo psíquico, metes Basta Fuerza y el ostión que va a meter es sideral. Además aprende onda certera, con lo cual tiene cobertura de tipo lucha, aunque va a fallar prácticamente siempre, al menos si lo utilizo yo, y tajo aéreo, que es una cobertura de tipo volador que también puede venir fenomenal. Por lo tanto, spoiler, Ferrotetas, está rotísimo, cabrón. Y ahora pasamos a Ferroguacamole, Pokémon de tipo roca, mantiene la roca del propio Terrakion, y también de tipo psíquico, como están coincidiendo toda esta clase de Pokémon. Va a tener la misma habilidad, con lo cual no vamos a hacer mayor hincapié en él y vamos a ver sus estadísticas. Interesantes cuanto menos y muy bien repartidas. 90 en puntos de salud, siempre diré que es buenísimo porque es buenísimo. 120 de ataque físico, va a ser un excepcional atacante físico. 108 de defensa especial, cuidado, 80 de defensa física, que no es demasiado, pero por la parte especial, con ese bulk que tiene en puntos de salud, va a aguantar fenomenal. Y aún por encima, 381 de velocidad. Por fin, un Pokémon que de verdad va a ser extremadamente veloz, muy muy rápido. Es cierto que no va a ser de los más rápidos que existen, pero con 381 está en un top considerable. ¿Cuál es el mayor problema de este Pokémon de tipo roca psíquico? El hecho de que sea roca ya le otorga un montón de debilidades. Es débil al acero, al agua, al bicho, al fantasma, a la planta, al siniestro y a la tierra. Es débil a 7 tipos, lo cual eso es extremadamente nocivo. Es verdad que no es súper débil a un tipo en concreto, no le hace nadie un por 4, pero ser débil a 7 tipos es un pedazo de truño, es un pedazo de cagarro. Así que la teracristalización en este Pokémon, desde mi humilde punto de vista, debería ser prácticamente obligatoria. Movimientos interesantes que aprende por nivel. La Espada Santa, que siempre viene bastante bien, aparte la cobertura lucha es buenísima. Aprende Danza Espada, cuidado con ganar el momentum bosteándote el ataque físico en dos niveles con lo veloz que eres, es decir, utilizas la energía potenciadora para bostearte la velocidad, te cuelas un Danza Espada al cambio por si tu rival tiene que cambiar, y este Pokémon puede hacer un destrozo, por no decir que lo va a hacer 100% confirme, no fake. Aprende ataque rápido, si queréis un poquito de prioridad, aunque sea una prioridad muy cutre. Y luego tiene el filo potente, que es su movimiento característico. Es de tipo roca, es físico, 95 de potencia, muy necesario. Y además atraviesa protecciones, chicos. Ya os pueden montar una pedazo de barricada que a este Pokémon le va a dar exactamente lo mismo. Por mucha barricada que haya, el falo potente va a hacer que se le ponga durísima y atraviese cualquier clase de protechoni. Y luego por encima, como cobertura de stab psíquico, va a tener el psicocorte, va a tener también de stab roca el roca fallida. Y aún por encima el Megacuernos, que lo tiene todo. Lógicamente el Roca Fallida no se va a utilizar porque teniendo su movimiento característico, ¿para qué vas a estar utilizando el Roca Fallida que no vas a atinar ni una? Vamos a ver ahora todo lo que puede aprender por MT. No os voy a colocar las MT que puede aprender que sean de movimientos de estado porque solamente es defensa férrea y poco más, el propio campo eléctrico, etcétera. Pero ninguna que digas tú, vale, voy a utilizarlo con esta sí o sí. Como cobertura, pues Cabecita de Hierro, Polla Nociva, Cabeza Susen, si no queréis utilizar el psicocórtex cerebral,
va a tener a bocajarro cuchilla solar para aprovechar el sol, aunque este Pokémon sea una forma paradoja del futuro, pero es lo que hay, podéis aprovechar el sol. Y también golpe aéreo volador o golpe mordaza de tipo siniestro. Prácticamente lo cubre todo. Volteocruel de tipo eléctrico, tijera X en lugar del mega cuerno de tipo bicho. Es decir, este Pokémon te puede salir por cualquier lado. Es verdad que es débil a todos los tipos que existen, pero también es verdad que tiene toda la cobertura del mundo. Lógico, es un Pokémon que va a sufrir, y por mucho, el síndrome de los cuatro movimientos, porque uno de ellos va a ser el Danza Espada, pero vuelvo a recalcarlo. Si lo metes en un buen turno, que tu rival tenga que cambiar sí o sí porque no te pueda tocar a este Pokémon, se bostea velocidad con la energía potenciadora, te bosteas con Danza Espada en dos niveles el ataque físico, llevas el falo potente que tiene, ya llevas cobertura roca, luego llevas algún movimiento de tipo psíquico y el que tú quieras, que si un cabecita de hierro, que si un terrecochiño, que si un volteocruel, lo que vosotros queráis, ¿vale? Porque puede cubrir absolutamente todo, pero vuelvo a recalcarlo, un bosteo al cambio y este Pokémon va a reventar mundos. Ya nos cuento con la Terracristal y Chachone. Espero que os hubiera gustado este análisis, ya me diréis cuál de los dos os mola más, a mí la verdad que me gusta un poquito más el Ferro Guacamole, y ya veremos luego pronto, muy pronto, en combate, qué tal se desenvuelven los dos. Ojalá podáis dejarme un pedazo de likeardo, ojalá también podáis compartirlo con vuestros colegas. Yo por mi parte me despido, os mando un saludito y un abrazo enorme a todos vosotros, cabronardos. ¿Y cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos vemos? Pues espero que en el vídeo de después. De momento, disfrutad la vida y a pelársela un rato, coño.